Ok, hoy sí, eh, buenos días. Como les decía, bienvenidos, bienvenidas a esta clase. Estamos en la clase número 5 ya. Este, Permítame solo arreglo unas cosas aquí. Estamos en la clase, les decía, número 5. Eh, el año pues, ha pasado volando. Este, ayer era el aniversario del encierro, ¿verdad? Aunque están diciendo pues, que va a haber una un, una clase semipresencial verdad yo no sé a ustedes si eso los motiva o algo les da gusto que vaya a ser semipresencial o algunos este, creen consideran que no eh, bueno cada quien va a tener ahí su opinión verdad yo sé que algunos quizás aunque sea semipresencial el ser opcional quizás no van a querer ir todavía hasta que sea por completo presencial verdad porque eh, queremos tener la vida así como que lo más normal posible y, y va, a ser, va a ser eso como un poco complicado de aquí hasta un buen tiempo. Entonces, eh, eh, eso tenemos ahí, ¿verdad? Esa, esa situación. Eh, lo bueno es que al menos ya es viernes, ya tenemos fin de semana. La otra semana ustedes tienen pues exámenes y, y tienen eso y espero que ya estén estudiando. Eh, no sé si, si se escucha la música de fondo, es que a veces me dicen que no se escucha ustedes me ponen ahí si se escucha o no sí se escucha profe. ah vale ok. gracias sí se escucha profe. gracias gracias este estaba viendo estaba atravesando cosas aquí en la cámara y está viendo como poner el fondo como borroso fíjense está viendo esas cosas en los filtros pero eh, me, me dan ganas de ponerlo pero no sé si se va se va a arruinar toda la toda la este todo lo que tenemos aquí de la, de la cámara, entonces mejor no. Algún día va a conseguir un fondo, un croma, para poner un fondo verde, o a poner un montón de diferentes. Va a poner que estoy en el espacio, en Rusia, en todas partes, ¿verdad? Pero eso lo voy a hacer. Gracias, profe. Eh, no sé quién mencionó algo, no sé si se estaban despidiendo o algo. Pero bien, este, vamos a comenzar entonces con el tema de ahora. Alguien ya se va de la clase, dicen ahí. Vaya, veamos pues. Y ahora tenemos muchas cosas que hacer, solamente les voy a explicar ¿Suparlo? algo. puedo a la libre. Ah, no, 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 no puedo. <laughs> pero sería bueno alguna vez, pero eso si fueran clases presenciales tal vez alguna vez alguien de pri, algunos de primero me pedían la hora para hacer alguna otra tarea, ¿verdad? Pero secreto, pero a veces si les daba cierto porcentaje solo les ponía a trabajar en algo y después les daba porque decían que tenían muchas tareas que no sé qué, más que todo con los de primero, eran los de la, los de la promo ya no me pedían eso, pero los de primero sí porque el cambio de tercer ciclo a bachillerato pero lo que les iba a comentar es lo siguiente, miren que eh, tenemos en la plataforma, yo se lo dije la semana pasada, pero se los voy a volver a decir, yo no sé cómo hice fíjense que Aquí me salía cuando compartía pantalla me salía hasta mi hasta mi camarita aquí a un lado bien chivo hoy no bueno, sé cómo, cómo lo hice ya voy a investigar cómo lo hice pero al inicio ya no me sale en eh, secreto se está grabando y lo va a subir no sé, no sé. Eh, vale, entonces tenemos aquí el enlace, ustedes le dieron acá el enlace, ustedes se conectaron de esta forma, considero yo, ¿verdad? Porque si no, no hubieran podido estar aquí, ya no les mandan el documento. Y lo que compete es lo siguiente, yo se lo dije la semana pasada y se lo voy a repetir. Eh, si ustedes, o sea, las, las, en el detalle de tarea está... Hay una cierta actividad, pero les decía que en el ordenador dice que las clases, en las clases que se va a estar evaluando, entonces es como lo más similar a la forma de trabajo del principio del año pasado y que trabajamos también eh, cuando ustedes estaban en octavo, ¿verdad? Que trabajamos dentro del salón de clases y ahí se, se realizaba alguna actividad y se, se sacaba la nota en la hora de clase, entonces. Eh, no tienen por qué estar haciendo actividades fuera de la hora de clase a menos que ustedes no se conecten la idea es principalmente y lo que saldría mejor es que ustedes se conectaran si ustedes se conectan pues estamos súper tranquilos ustedes tienen la nota eh, y pues es, es más sencillo también para mí es que ustedes estén conectando porque no tengo que estar eh, preguntando por el montón de problemas y y no sé de, de qué se están riendo aquí. Yo no, estoy fuera de contexto. Le voy a poner ahí el, el, el meme. Me pongan en contexto ahí en el chat. Eh, me perdí en eso. Pero les estaba diciendo que tienen que, por favor, conectarse. Ustedes se conecten, me hacen un gran favor. Se un gran favor a ustedes. Y este, o sea, está, eh, no tengo nada que reportar porque ustedes están en las clases, ¿verdad? Como debería de ser. Ahora bien, sé que hay problemas. Les decía, hay situaciones que no podemos controlar. Entonces, para ese tipo de situaciones, lo que tienen que hacer es eh, principalmente debería hacer eso si ustedes no se pueden conectar les decía que en las lecciones ustedes se meten en el periodo 1 y este el de esta semana todavía no está ya lo voy a cuando tenga el vídeo lo voy a lo voy a poner la semana 5 pero hasta la semana 4 les decía si ustedes no se pueden conectar lo que tienen que hacer es lo siguiente darle aquí en el logo eh, descargar la guía verdad o la abren no sé ustedes descargan la guía y van a ver que al final hay, en este caso, dos preguntas nada más, super fáciles. Entonces, si ustedes no se pueden conectar, lo ideal, ideal es que ustedes vean la clase, me comenten si vieron la clase y me envían los, las preguntas que están aquí, ¿sí? Entonces me pone, profe, no pude conectarme por tal motivo y aquí están las respuestas de las preguntas. Les decía en el correo, ustedes me lo mandan, eh, lo, lo tienen ahí, ustedes mandan eso y ya, o sea, si ustedes faltaron la semana pasada, van a tener una casilla en blanco ya. No es que van a dejar la materia porque faltaron ese día, pero ya les va bajando un poco la ponderación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Enviarme las preguntas al correo y ustedes es como que no hayan faltado. Yo les pongo la calificación en esa casilla. Entonces, semana que ustedes no, no se puedan conectar, que semana que tienen que mandarme esas preguntas. <laughs> y así ustedes van a tener eh, la nota, ¿ya? Completa, profesor. aunque faltaron una vez, o yo esperaría que no faltara más de una vez, ¿verdad? Sí. Um, o sea que eh, si llegamos a faltar una, a una clase por alguna dificultad o algo, solo nos metemos al, a, esa, a ese foro y ya encontramos las preguntas y se las mandamos por correo o por WhatsApp. Por WhatsApp también. Este Ya les voy a dejar ahorita. Miren, yo ya le di el, les di a, a todos los grados, les pasé mi número. Y hasta ahorita, menos mal que no ha agarrado a hacerme bromas telefónicas ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, yo consideraría que ya, ya están en, la, en, en, en esa madurez de que no, no, no me van a estar, como dicen, trolleando, ¿verdad? Entonces, los voy a poner... Porque si miren, si ni los de séptimo se han, me han hecho nada así, entonces esperaría que con ustedes no haya problema. Se los voy a dejar ahí. Ese es eh, mi número. Ustedes cualquier cosa me escriben y dicen: Mire, profe, no pude asistir a la clase, eh, tuve un inconveniente. Y ahí mismo me pueden mandar las preguntas. Eh, la, o sea, la respuesta, ¿verdad? De las preguntas. Eh, pueden poner mm, directamente en el mensaje el texto de la respuesta o si quieren ustedes en su cuaderno de música copian la respuesta y después me mandan la foto de esas preguntas ahí al whatsapp y eso sería todo y yo les pongo la asistencia sería más fácil entonces se lo dejo ahí o si sea, alguna vez tienen alguna consulta que mire este yo no sé eh, tal día yo no comenté cuando dijeron que había que comentar entonces eh, quería corroborar y así me mandan eh, algún comentario del video que si no lo pudieron eh, poner dentro de la hora de clase. Entonces yo creo que eh, ya más sencillo, no, no lo puedo hacer. Yo creo que no hay otra forma en la que les pueda ayudar un poco mejor. Eh, no tienen que ver entonces el detalle de tarea. O sea, sí es importante por cualquier duda, pero en este caso, en esta asignatura, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo pongo, para tal fecha vamos a estar haciendo tal actividad, pero no siempre se puede cumplir con esas fechas. Eh, eh, dice, si falta la primera clase, la primerita, primerita. Bueno, esos fueron los primeros 35 y ya se los entregaron. Entonces, si eh, no viste que tenías afectada tu nota, ya no tienes que preocuparte. Lo importante es que hayas asistido a esta clase para el segundo 35, o el 70, a esa y la pasada, de las últimas dos clases lo voy a hacer el segundo, el 70, ya de esta clase y la semana pasada, ustedes recuérdense, será, yo ya tengo las asistencias de la semana pasada, de esa semana no, las voy a pasar eh, después del almuerzo en la tarde, las paso y también voy a ingresar sus notas al sistema ya, para el, para el 70%, que era para entier, pero me ha atrasado, entonces ustedes recuerden, si ustedes faltaron la semana pasada, lo que le digo, no es que van a aplazar, ¿verdad? Puchica, ya en teoría debería ponerles como cinco, ¿verdad? Porque solo van a tener una, una calificación y se le haga un promedio de dos, tendría que quedarles, si tuvieran diez, tendría que quedarles cinco, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, o sea, le va a bajar quizás un punto o un poquito más, 1.5 por ahí si ustedes eh, no, no asistieron y no me envían las preguntas, ¿ya? Si ustedes no asistieron, pero me envían las preguntas de la guía de la semana 4, pues eso sería todo. Y si alguien llega a faltar ahora, pues eh, tendría que mandarme las de la semana 5, que ya la voy a subir cuando yo suba este video al, por el mediodía, por ahí. Entonces, así tendría que ser. Así ustedes no tienen que estar buscando nada, nada, pero adicional a esta materia. O sea, el primer lugar, les decía, era, asisto a clase. Y cuando yo les diga, vamos a hacer tal actividad, si les digo, ponen el chat tal cosa, ponen, ¿verdad? Los comentarios, este, el link de lo que han trabajado en Flat, que vamos a ver eso también, lo ponen ahí, entonces ya tienen la nota completa. Si ustedes asisten, pero no ponen las actividades que les digo, les va a bajar un poco la nota, ¿verdad? Y si ustedes, pues, no vienen, les va a bajar un poco más todavía. Entonces, tienen que, eh, que hacer eso de las preguntas para que se nivele eh, el que no hayan ustedes asistido. Así sería como evaluar prácticamente en clase. Así estaríamos trabajando. Espero yo que no quede entonces ninguna duda al respecto, que haya quedado todo claro y así vamos a avanzar con este, el tema de ahora. Si no, ustedes pues me escriben o me, y me interrumpen y me dicen si tenían alguna duda de cómo vamos a estar trabajando en las evaluaciones. Espero yo que no, creo que me ha quedado un poco claro y vamos a ver entonces lo que les decía de este tema. Continuando eh, con la música en la prehistoria. Este tema, eh, bueno, exámenes no vamos a tener, ¿verdad? Pero igual vamos a avanzar un poquito con los contenidos en la historia de la música. La intención es que teóricamente vayamos como viendo un poco cómo fue el desarrollo de la música a lo largo de los años. Eh, fíjense que con los de segundo estoy viendo la, el romanticismo. Y el eh, impresionismo, o sea, son, son, a mí me gustan mucho esas etapas y tienen muy, mucho, muy buenas interpretaciones musicales, ¿ya? Porque está Beethoven, está Chopin, eh, en esa época, entonces, es eh, súper bueno poner los videos de esas, de, 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 esas épocas. En la música de la prehistoria, no les puedo poner, ¿verdad? Este, les decía, no hay como músicos que los hayan podido grabar o que haya partituras de esos músicos, entonces, no se puede eh, ver qué es lo que hicieron, pero... Vamos a intentar que sea como rápido y para después comenzar a trabajar en la eh, en flat. Sí, espero que todos estén a su y si no vamos a intentar crearlo de forma muy rápida. Este tenemos ahí esta frase de lo emocional. Solo déjenme revisar. Si ¿sí? alguien que no puede entrar a clase. no entonces. ok. Eh, les decía que eh, tenemos ahí lo lo, la, fra, la frase esto de lo, de, lo, de lo socioemocional, que esta semana, ustedes saben y les han hablado bastante, y ha sido de la, de la semana como de la mujer, ¿verdad? Eh, del respeto, de la, no sé si llamarlo igualdad o equidad, eh, pero bueno, yo no, no, no puse una frase exactamente de eso para esta semana, es un tema... Un poco, un poco polémico y no he querido ingresar en esas polémicas, hubo un grado con el que tuve clase y por un comentario en el chat de este tema, ya empezó ahí este, una, una, una serie de, de situaciones que tuve que mejor bloquear el chat porque o sea, decía, Va, ya estuvo, ya se acabó el espacio y ahí seguía, seguía, entonces ese es un tema... Muy conflictivo, ¿verdad? Entonces, eh, yo, mis contactos decían: no nos felicites, no nos digas no sé qué, no sé cuánto. Entonces digo: bueno, no voy a decir nada al respecto. Entonces, y ya, mejor eh, tengo muchas otras cosas que hacer con mi vida, mejor no me meto y no, no comparto nada ni digo nada. Pero básicamente lo que nos dice ahí en la frase de, de, de la Lama es hay que seguir las tres r's el respeto a uno mismo porque uno no puede respetar a otras personas si no se respeta a sí mismo o sea no va a tener un concepto sano de lo que es el respeto hacia los demás si hacia uno mismo no se respeta eh, luego el respeto para los demás independientemente de la persona que sea que sea o lo que sea verdad o sea merece un respeto y eh, tenemos que hacerlo de la o sea eh, respetando los puntos de vista de otras personas eh, y así y después responsabilidad sobre nuestras acciones. Hicimos algo, hay que tomar este, responsabilidad de esos, de esos actos. Este, no hicimos algo que teníamos que haber hecho, también van a haber consecuencias y hay que tomar responsabilidad eh, de nuestros actos. Entonces hay que tener muy en claro eso. Este, hay que tener un trato justo para todas las personas, independientemente. Eh, y, o sea, aplicándole esta semana, ¿verdad? independientemente, eh, no hacer una distinción entre unos y otros. Y pues, tristemente, o sea, la realidad es que en muchas partes del mundo hay una. Eh, ¿Cómo les explico? Y como a la mujer sí se le, se, le, se le tiene como unos peldaños abajo, lo cual es bastante triste y bastante eh, molesto, ¿verdad? Así al ah, profe sí. No, o sea, los estoy comentando que hay países, bueno, ustedes saben, países que, que sí se tiene mmm, casi que como la época del racismo, ¿verdad? Bueno, todavía puede haber algo un poco, pero. Creo que es trabajo de todos nosotros, bueno, más ustedes ya, bueno, no sé si yo todavía por la edad, pero ustedes que van a ser la, la futura sociedad, eh, construir algo muy bueno, ¿verdad? Y yo creo que hay que intentar poner nuestros puntos de vista de la mejor forma. Creo que eh, nosotros deberemos de, de intentar no, no entrar tanto en conflicto más con nuestros seres cercanos, ¿verdad? Por, esto, por, por diversos temas. E intentemos, pues como les digo, dialogar de la mejor forma, ¿Verdad? Este creo que deberíamos ser una generación que fomente el diálogo lógico, ¿Verdad? Antes que cualquier otra cosa. Y bien, este hoy sí, ya entrando en esta en la materia, en el tema de ahora, o sea, no quiero que malinterpreten, el profe dice que no hay que luchar por sus derechos, ¿No? O sea, hay que hacerlo y todo, pero hay que intentar todas las opciones, verdad. Entonces es un tema como les digo que puede llevarnos eh, horas y horas a hablarlo eh, y con el tiempo, ustedes con el paso de los años se van a dar cuenta que en la vida no hay blancos ni negros, sino que la mayoría de cosas son grises. Entonces ni todo es cierto de una de, una, de un lado, ni todo es cierto del otro lado y ni todo es bueno de un lado ni todo es bueno del otro lado. Siempre hay como eh, no hay nada que sea totalmente bueno ni hay nada que sea quizás, bueno, quizás hay cosas que sí son totalmente malas, pero lo bueno quizás no, no todo es totalmente bueno y eso es algo que hay que ir aprendiendo y debatiendo, ¿verdad? Pero bien, entrando a esto de la música de la prehistoria, nosotros vimos la semana pasada algunas clasificaciones de los instrumentos, ¿verdad? Vimos los aerófonos, los cordófonos, ¿verdad? Ustedes se, se recordarán o no se acuerdan quizás, los autófonos eh, y los membranófonos. Todos esos que vimos la semana pasada, eso fue como la introducción de, de, de saber de, de estos instrumentos que comenzaron en la prehistoria y luego. Eh, estamos viendo esto que el primer instrumento que yo les mencionaba musical es el cuerpo humano dice y a pesar que no eh, de no poder tener constancia de este extremo por lo que les decía o sea, estamos hablando de hace muchos 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 años entonces es muy muy difícil tener constancia de qué instrumentos utilizaban cómo era la música no hay grabaciones verdad entonces no podemos saber exactamente qué es lo que había pero dice dada la imposibilidad de encontrar evidencia arqueológica se sospecha que el primer instrumento utilizado por el ser humano para elaborar música fue su propio cuerpo mediante el empleo de la voz o la percusión corporal verdad ustedes ya han visto eso de la percusión corporal los que están en el colegio desde hace mucho tiempo creo que eso lo miraban en alguna uh, o sea cuando si están desde de básica creo que miraban percusión Per, eh, corporal, ¿verdad? Algo así. No, no recuerdo. Yo porque una vez pasaron en un, en un acto, no recuerdo qué día fue, eh, cuando todavía hacían eventos en el colegio, era, eh, era la vida como normal. Eh, alguien pasó, bueno, pasaron unos niños a hacer como algo de eh, percusión corporal. Yo eso creo que lo recuerdo. Ustedes sabrán si lo vieron o no. Y está la voz, obviamente. Eh, quizás los silbidos también no, fueron. Pero... Sí. Yo he visto que a veces las personas que tocan ¿Cómo se llama? Ah, batería Este, hacen como La percusión con su cuerpo Para ver si el ritmo va bien Y cosas así, no sé, siente yo siempre, bueno Yo tuve un amigo que, ¿cómo se llama? Él tocaba batería Y siempre andaba como Haciéndole en sus piernas O con las manos, sí, sí, sí. y yo le decía Que hacía eso, y me decía que ya era su costumbre Sí, ya, después de Tanto tiempo de práctica, pues bueno eh, los que vieron Whiplash el año pasado se acordarán, ¿verdad? Imagínense, o sea, tuvimos bastante suerte de ver esa película. Creo que con todas las secciones la, la, la terminamos de ver. Ay, eh, sí, cuando le sangraban las manos al muchacho. Ajá, o sea, le tocaba bien, bien difícil. Y se acuerdan que iba en, en el bus, y e iba diciendo las partituras e iba golpeando y todo. Entonces. Eh... ¿Cómo se llama esa película? Whiplash. Whiplash. Eh, es de un muchacho de aquí que está como en una. Como en una. Eh, ¿Cómo se llama? Orquesta. Está en, una, en un conservatorio musical. Sí, exactamente. En un conservatorio musical. Es bien, es bien, buena, es esa bien, es eh, bien, eh, bien, bien complicada. Hay bastantes este, temas que, 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 pues sí, uno dice, eh, ese profe, ¿verdad? Cosa seria. Sí, debería ser usted, profe, para que aprendamos rápido. <laughs> Sería interesante, pero, pero no ser como Fletcher, ¿verdad? Y me voy a rapar y todo, para poder <laughs> gritarles. Se parece, dice. <laughs> Uy, chica. Eh, bueno, entonces, eh, es lo que estamos hablando. Esa, esa como percusión corporal ha existido. Eh, o sea, eh, con la música, el deseo de imitar ritmos, entonces existe. Y dice que así el ser humano descubrió la capacidad de imitar los sonidos de la naturaleza y se encontró ante una nueva forma de expresión. ¿verdad? Algunos que pueden silbar y pueden hacer los sonidos eh, de pájaros. Y recuerdo que aquí, creo que en Panchimalco, hay un señor que hace como unos silbatos para que hace sonar igualito a un montón de, a un, un montón de, de pájaros. Entonces, eh, el señor es eh, de no sé qué costumbre de los, de, de esas, de esos, de, ¿cómo les digo? Eh, bueno, aquí tendría que ser como pipiles o algo así, ¿verdad? Los que estaban, ya no recuerdo, sociales, o sea, lo vi hace... ¿Cuándo fue la última vez que vi sociales? En el 2008, imagínense. Entonces, no me voy a recordar bien de, de todo eso. Y obviamente yo no me pongo a estudiar, ¿verdad? Los temas de sociales ya eh, a, a mi edad. Entonces, eh, pero ese señor podía hacer esos silbatos y podía imitar los sonidos de los, de los pájaros. Entonces, estaba eso ahí. Y, y lo vendí todo. Entonces, rape <laughs> se dice, por favor. Otra vez, póngale ese año, ¿no? muy ansiosa después de verlo dice. Sí, puede darles puede dar ansiedad la película de Whiplash, así que tengan cuidado. Es un poco fuerte también. Eh, ¿Cuál película les, profe? La de Whiplash, la que estaban estamos hablando del de, de, de estudiante de batería. Si la quieren ver, bien, véanla en inglés. ¿Sí? Los insultos. Pero son, eh, son está en Netflix. Mejores. Estaba, creo que la han quitado. Por ratos ah, la vuelven a poner. No, no, no está en Netflix es que estuvo hace, 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 no mucho estuvo, pero la, es que me cae mal que la quiten y uno dice, ¿para qué estoy pagando? y la quitan <laughs> quiere que le pegue para que aprenda mejor dice, eh, vamos entonces, a ver la pirateada, profe? sí, 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 ahí les va a tocar en, en, ahí el, que donde, yo no recuerdo donde es que miraba películas, creo que Pelis Plus se llama ahí, creo que es bastante, bastante buena esa página, pero yo tengo Adblock en, mi, en mis navegadores, porque pues sí, verdad, eso en las, en las páginas, ver eso, entonces hostiga de, de comerciales, pero con el blog nada que ver, solo de play y ya comienza. Entonces es, es una maravilla el blog eh, Entonces tenemos eso, que el ser humano quería como imitar los sonidos, ¿verdad? Y se dio, se dio esa situación. Eh, dice: las evidencias de la música de la prehistoria las hallamos en los restos arqueológicos, lo que se encuentra, ¿verdad? Y en la musicología comparada, eh, que estudia los ritmos de canciones y bailes de los pueblos indígenas. ¿verdad? entonces aquí ya hay como un cierto como un cierto registro de los bailes dice de que hacían los pueblos y canciones de los pueblos indígenas, entonces hay muchos que se pueden mantener hasta la actualidad, pero que ha tenido que ser, ha tenido que ser un paso de generación en generación enseñar las canciones y así es como tenemos eh, hasta el día de ahora pues registros de algunas culturas, ¿verdad? Estos pueblos utilizan sus cánticos y danzas tanto en tareas de la vida cotidiana como eh, fines festivos o religiosos, al igual eh, ocurría en nuestros orígenes. Entonces ustedes han visto en las películas, ¿verdad? de los, donde salen aborígenes que tienen como sus bailes, tienen su música y todo, y dicen, eh, no, pues, profesor, mira, súper divertido ese baile, pero pues sí, o sea, entienden que esa gente, no, al no tener como tecnología, pues sí, y no tienen televisión ni computadora, eh, <coughs> y les, les toca, pues sí, divertirse de varias formas. en Juana 3 dice, sí. Sí en, en, en Cuevana 3 es bastante bastante también hay, tiene, tiene un buen buen repertorio de películas, pero sí pongan mejor el, el Adblock primero por su propia seguridad, ¿verdad? Y para que no no se vayan a virusear ahí las computadoras. Eh, de poner películas está complicado ahora poner películas porque si pongo algo lo va a eh, bloquear youtube entonces tendría que decir como subir la, la clase unos 15 minutos y después decir vaya hasta aquí llega la clase ahora vamos a ver la película y eso que no se grabe pero se miraría todo la, la guiado si yo lo comparto entonces alguien me comentó de la promo una una aplicación que es como Netflix Party pero de otra para que se mire desde los teléfonos, no sé desde dónde, y se pueda ver la película con mismo tiempo, un solo como un solo. Que sala, algo así creo que me dijeron. Entonces, en, en, en esa dice que hay bastantes películas y todo, pero tengo que estudiar bastante esa opción y ver si es este, factible, ¿verdad?, poder hacer eso. Bien, tenemos ahí entonces el primer instrumento elaborado por el hombre. Dice que eh, los más básicos son los que producen sonido por medio de la materia con la que están construidos. Eh, madera contra madera, hueso contra piel, etcétera, son los denominados idiófonos, también llamados autófonos, los que vimos la, la semana pasada, ese tipo de instrumentos, aquí creo que está una imagen que está en la guía de esta semana, que son esos, o sea, wow, miren qué tecnología de esos instrumentos musicales prehistóricos, entonces van a decir, no, si esa es la, la tecnología en mi patio, puedo tener varios instrumentos, profesor, o sea, eh, es, es, parecen simples piedras, ¿verdad? y seguramente son simples piedras, dice, los raspadores son un buen ejemplo de ello, construidos a partir de la, las, de una lasca gruesa eh, se caracterizan por tener un borde cortante arqueado y retocado en toda su longitud, eh, aunque puede tener también un doble filo convergente, dice, o sea es una piedra filosa, ¿verdad? en resumidas cuentas, los raspadores y para qué servían, dice, que pues, para raspar, pero se llaman así, entonces dice eh, son muy comunes y su distribución es prácticamente mundial, o sea, su simplicidad sugiere que es uno de los primeros utensilios inventados su función era raspar huesos pieles maderas materiales que al ser frotados por el raspador producían distintos tipos de sonido verdad entonces es como una un ejemplo de un, un guiro prehistórico y qué es el guiro es ese que aparece como ras, rayador de queso que han visto que, que le hacen verdad tss, tss, tss. entonces eso se le conoce como como un guiro eh, yo también le digo rayador de queso a ese. Ajá, exacto, momento. es que parece rayador de queso, y, 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 y pero es ese que al, al, al frotar. Raspa. Entonces, básicamente se puede decir que el primer instrumento que. Eh, es el que el hombre, usa como en las en la bandas de los desfiles del 15 de septiembre, ¿verdad? Exacto, lo ocupan bastante. También creo que en, como en, en merengue, bueno, en varios géneros musicales lo utilizan, varios estilos, utilizan esos guiros. Ahí salió una vez en Shark Tank, Colombia, que un tipo había llevado un guiro eléctrico. Es <laughs> bien extraño el invento. O sea, llevó uno de esos que era. No sé, ten, yo no leía mucho chiste porque para mí sigue siendo un rayador de queso, pero eh, el señor llevó ese, ese invento ahí y tenía pues eso. Quiero ver. Eh, eso haga, dice. El qué, no entendí, Brando, ya me salí del contexto. Cuando pongo el inicio, cuando pongo el video de inicio, dicen que no se mira tan mal. Ah, eso, no se mira tan... Bueno, tendría que conseguir una película... Eh, quizás no en 1080 tengo que conseguir una película que esté quizás en unos 500 eh, 500 540 no 500 y, 520 540 p para que o sea, si pongo unas hd 4k obviamente se va a layar todo porque va a necesitar un gran ancho de banda para subir eh, esa película pero si, si fuera a 500 p creo que eh, sí, podríamos ver algo. Ya voy a, lo voy a pensar. ¿eh? Los de primer año, lo que les ponía siempre en el colegio era la de la la Land, Así que quizás pueda ser esa película o tal vez pueda ser la de 144. Es un poche, ¿eh? Eh, todo es como que son Minecraft, la película. Se va a ver esa cosa. Eh, vale, entonces, vamos ahora sí a avanzar con, con Flat y les voy a pasar el link por si alguien. No ha creado su usuario Que ya lo tendría que haber creado Pero si alguien no lo ha creado Se lo voy a pasar ahí en el chat Vale, se lo dejo ahí Y después Vamos a ver el otro link de Flat Ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora Bien Este, tenemos el link Ahí, les queda de Vale, les voy a poner dos links, uno es Ese el que dice Who are you Es el de link de Flat Para crear usuario, el que les puse eh, primero de ahí where you antes de la risa de, eh, de Peña ¿verdad? está ahí y después de la risa de Peña va a estar este, este otro link que dice eh, my library que ese es si ustedes ya hicieron cuenta eso les va a servir para ir directamente a sus partituras entonces por si no se acuerdan cuál era la dirección eh, que hay que poner para ingresar a flat pero ya tienen un usuario ingresan a ese al de my library y el where you es para crear usuario Sí, pues ahí está. Quedó, quedó como un antes y un después. Exacto, quedó como una referencia. Eh, entonces, veamos. Le va a salir algo como esto cuando van a crear usuario. Y les decía la semana pasada, importantísimo para crear un usuario es que la primera opción ustedes elijan músico o compositor. Eso es lo más importante porque en estudiante de música le va a pedir un código que les tiene que enviar el maestro porque es por invitación. Y para eh, maestro de música es chivo porque uno tiene todas las, las opciones y tiene todas las, las los beneficios del programa, pero como dice ahí, es para tres meses. Ni una vez se acaban los tres meses, se bloquea su cuenta a menos que sigan pagando, ¿verdad? Entonces, no es tan conveniente después de todo. Después de que ustedes elijan músico-compositor, la primera opción del Where You es pues, músico-compositor, le dan continuar. Vimos la semana pasada. Pueden loguearse con su cuenta de Google o ponen su correo, su edad y la contraseña. Tienen que aceptar los términos y condiciones y le dan continuar, ¿ok? Yo no lo puedo poner porque ya tengo cuenta con todo y me va a salir que se usuario ya está, utilizando ese, ya está utilizando ese correo y no lo puedo crear. Pero eh, después de que ustedes ingresan su correo o ingresan el... Eh, se loguean con cuenta de Google, tienen que... este Le va a preguntar el estatus. El estatus, eh, ustedes pueden poner, ven, bueno, quiero revisar, que se me va el chat, no sé por qué no lo puedo ver cuando estoy compartiendo pantalla, se me, se me buguea bastante. Bye, sí, lo vi. Eh, les decía, después de eso, ustedes eligen estatus cualquiera de los tres. Les va a preguntar si son estudiantes, si son compositores o son músicos profesionales, cualquiera de los tres que pongan ya, eh, no hay problema poner cualquiera de esos tres. Pero lo importante es que el primero sea músico-compositor. El estatus puede ser cualquiera de los tres. Entonces, una vez hagan eso, les va a aparecer su inicio, ¿sí? Que el inicio, eh, ustedes pues lo, les va a aparecer aquí crear o importar. A mí no me sale eso porque ya tengo partituras con las que he estado eh, mostrando los otros grados. Entonces, por eso no me sale aquí que no tengo partituras, sino que me sale que tengo eh, dos. Y podemos crear eh, 15 partituras. Entonces, no, no, hay, no hay mucho problema. Y si no vamos a ir borrando, ¿verdad? No creo que creamos 15 partituras, sino que los que hagamos como ejercicios, si sí los vamos a ir borrando. Y después eh, nosotros <coughs> creamos este, las que sí son como más importantes. Entonces, les, les, voy a, les digo, cuando... Ahí están, ya están, quiero ver qué estás diciendo ahora ustedes lo que pueden ver ahí en el chat eh, les decía cuando ustedes tengan acá espero que todos hoy sí ya tengan su usuario eh, de flat lo que van a hacer es lo siguiente yo le voy a dar aquí en crear nueva partitura o tablatura porque eh, no tengo esa vista que ustedes tienen cuando es primera vez que van a hacer una partitura entonces yo le voy a dar aquí y me va a salir el nombre entonces qué nombre le van a poner ustedes eh, lo que necesito es lo siguiente y en esto pongan mucha atención qué nombre van a poner a la primera a la partitura porque esta partitura ustedes la van a compartir conmigo después para que yo pueda revisar lo que ha hecho cada uno de ustedes entonces qué van a hacer van a ponerle práctica el nombre y luego van a poner su sección primero a al D, verdad ustedes Cualquiera de la sección que sea. Eh, me ponen su nombre, lo ponen aquí estudiante y luego ponen su número de lista. Y tendría que quedar algo similar. Eh, práctica, primero A, no sé, ¿verdad? Primero B, primero C, primero D. Eh, su nombre y el número de lista. Entonces, ustedes ponen ese nombre para crear la partitura. Luego de crear, de darle ahí, le damos continuar y ya está eh, con el nombre que pusimos y vamos a elegir un teclado. Bien, si ustedes la semana pasada sí comenzaron y crearon su partitura y comenzamos como a ver una nota, creo, no sé si vimos o si ni siquiera logramos escribir algo, pero quedaron una partitura, eh, creen otra con el nombre como se les dije, con ese formato, ¿sí? No importa que quede esa otra ahí, se la pueden borrar si ustedes quieren o algo, entonces eh, ustedes eligen una nueva, creamos una nueva, ustedes vieron que a la derecha dice New scroll Tab, y eh, ahí yo le pongo el nombre, el formato que él decía. Eh, les puse práctica. Ay, no sé por qué me están llorando los ojos ahorita. Que era gripe, quizás. este, Ponen el. el... Ah, si sí, el profe, a ver de qué se está acordando y va a llorar. No, de... <laughs> algo me ha dado como congestión, algo me ha dado alergia. Entonces, eh, ponen el nombre, la práctica, luego la sección, el nombre, eh, su nombre y el número de lista. Y luego elegimos el, el piano aquí gran piano y el piano entonces voy a elegir piano le doy la, al signo más y le voy a agregar solamente uno dice ahí agrego uno y ya tengo uno ahí y le doy crear entonces voy a crear la partitura aquí vamos a ver quiénes están llegando a la clase del Alan se está acordando dice Alan sí la primera vez que la vi pues sí este un poco un poco dosis de toma tu dosis de realidad joven cuando vi esa película <laughs> el, eh, pero no bueno no hacer spoiler de, de eso entonces tenemos acá mira en práctica el estudiante y el número de lista bien qué vamos a escribir yo tenía eh, dos opciones bueno sí vamos a hacer la primera una vamos a hacer una una rítmica sencilla verdad tenemos okay. sí disculpe que le interrumpa fíjese de que se me fue el inter y... No sé qué está haciendo. Eh, vaya, este... ¿En, comunicaciones, por favor? ¿En qué parte te quedaste? Ah, en, uh -huh. cuando usted mandó el link. Eh, pero sí tienes cuenta, ya, ya creaste tu cuenta. Sí. Ya va, entonces lo, lo, que, lo que vas a hacer es lo siguiente, Aquí voy a regresar. Les decía creo que aquí regreso, sí, aquí está, entonces te aparece algo como, como esto, cuando ya ingresas con tu cuenta, entonces, si no tienes ninguna partitura, aquí en medio te va a decir eh, nueva partitura o importar, o si no, si ya tienes algunas, como es mi caso, te va a salir aquí nueva partitura o, o tablatura, entonces al darle aquí, pones el nombre, entonces yo le dije que tenían que poner, eh, el nombre iba a ser práctica, Nueva partitura, luego pones eh, primero A, digamos, después pones estudiante y pones el número de lista. ¿Ya? Así sería el nombre de la, de la práctica. Entonces le das continuar. Luego eh, aquí están los keyboards, los teclados. Agregamos en la cruzita el piano. Ya está un agregado y le das crear. Y eso sería todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Y ya quedaría, esta es otra porque la... la Estoy creando varias, entonces no hay problema. Entonces tendrías esto que está aquí. Y es un piano, tiene dos, dos claves, sol y fa. Pero vamos a ocupar nada más la clave de sol. No la he visto todavía. Ok, gracias. Ok, ok. Es bien Disney se siente. Sí, es que es, como, es, que es un musical. La lana es un musical y es como, como de romance, pero. Ah, tiene unos temas interesantes, ¿verdad? Vale, entonces, lo que vamos a hacer es poner en los compases lo siguiente: primero vamos a poner una redonda, luego dos blancas, luego cuatro negras y después ocho corcheas. Así en cada compás, vamos a ir haciendo como la división de las figuras. Si ustedes eligen esto, eh, el silencio de negra en el tercer tiempo, y quiero poner una redonda, le va a poner una blanca al programa, porque el programa dice, hey, ¿cómo así que quieres poner una redonda en el tiempo tres? No va a caber. Porque necesitas los cuatro tiempos, entonces te pone una blanca. Entonces hay que elegir eh, primer tiempo y le damos una redonda, ¿ve? Y de ahí lo pongo en la nota de sí, justo en medio. Entonces tengo una redonda, luego acá ya está seleccionado, no tengo que seleccionar nada, porque miren el silencio de redonda ya está seleccionado. Entonces voy a elegir blanco y ya eh, puedo poner otra blanca en sí y luego otra blanca en sí, ¿ok? Esto ya está seleccionado, no tengo que presionar nada. Entonces voy a seleccionar una negra. Aquí vamos en orden de izquierda a derecha con las figuras. Y este, vamos poniendo aquí, miren. Cuatro negras. Y aquí en este compás ya está seleccionado. Y aquí pongo los corcheas. Y lo que hago es poner esto. Ya esto, la otra clase, lo vamos a borrar. Porque eso solo es para fines representativos. Vale, entonces tengo eso, ¿sí? Eh, tengo las, las diversas rítmicas que... Eh, quiero ver. Eh, lo vamos a hacer basado en algo eso. No, eh, lo que estamos haciendo ahorita es simplemente poniendo la división binaria, o sea, estamos poniendo las figuras musicales. En un compás una redonda, en otra compás un compás dos blancas, en otro un compás eh, cuatro negras y en otro ocho corcheas. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer ahorita, eh, exactamente creo que las, las personas que me están preguntando eh, en el chat son personas. Ah, ok. Pensé que, que eran nuevos, pero aquí también Luciana. Vale, lo que tienen que hacer es lo siguiente: voy a seleccionar todo de aquí a acá. Y lo voy a borrar, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primer compás, eh, selecciono. Se que aquí, este, lo selecciono en el primer compás, y ya señalando la pantalla, como que ustedes pueden ver, eh, se me olvida que no, no, es, no es presencial. Entonces, le selecciono, le doy clic a la primera negra, o sea, el primer tiempo, la primera figurita, el primer compás, y aquí me salen todas las figuras musicales, ¿ya? Eh, la redonda equivale a cuatro negras, o sea que si yo quiero poner una redonda, va a equivaler a todo este compás. Entonces, yo le pongo selecciono redonda y ya me aparece un silencio de redonda, pero yo tengo que decirle con el mouse al programa a dónde quiero poner esa redonda, en qué nota. Entonces, yo voy a poner en la nota de sí, que es la que está justamente en medio, en la tercera línea del pentagrama. Entonces, tengo la nota de sí aquí. En la tercera línea, okay, Entonces puse eh, la redonda ahí. Eh, ahorita, este, es que lo que creo que ustedes se afligen un poco es porque piensan que ya es una tarea y que enviarla. Eh, no van a enviar nada ahora, ¿sí? Ahorita estamos comenzando a ocupar el programa, así que no se preocupen porque hay que tenemos que mandar, que tenemos que hacer cosas. Eh, ahorita solamente es repetir lo que estoy haciendo yo, ¿ok? Entonces repitan lo que estoy haciendo yo. Y este, esto no es una canción ni nada por el estilo, estamos nada más poniendo figuras musicales. Entonces, la práctica ahorita es poner figuras musicales y no es, este, es una, esto no es una canción, no va a sonar a canción, definitivamente. La otra clase comenzamos a escribir una canción muy sencilla acá, pero para ir aprendiendo a escribir partituras. Entonces, eh, sí, puede, tiene que ver el tutorial es de utilizar flat pero si no ustedes pueden ver este video otra vez en esta parte por si se han quedado ya entonces en el siguiente compás eh, ya está seleccionado el silencio de redonda lo que voy a hacer es mira aquí tengo la redonda que puse entonces voy a ir a la derecha aquí está que es half que es la creo que se pronuncia half nada más la l no va eh, una blanca entonces le doy aquí y ya otra vez el programa me dice dónde quieres poner esa blanca entonces yo le digo en la tercera línea de las cinco líneas del pentagrama lo pongo y luego pongo acá ya entonces ya terminé otro compás primero puse una redonda luego puse dos blancas entonces como la figura negra vale la mitad de una blanca va a caber este cuatro figuras negras acá entonces lo que voy a hacer es seleccionar la siguiente figura a la derecha y la voy a poner siempre en la tercera línea, ¿sí? ¿Ya? Le voy dando clic cada vez y ya tengo una redonda, dos blancas y cuatro negras. ¿Ya? Entonces, eh, eso sería lo que vamos a hacer por ahora. Eh, desde C le sale un piano pequeño. este Tendrían que poner la nota de sí, creo que sale B, le va a salir la nota B4. La que es una, un B4, ese sería para poner las figuras. Bien, y ya me pasé un minuto de la clase. Ustedes, si no lo pudieran hacer, no se preocupen, ya vamos a hacerlo la otra semana. La otra semana, quizás, vamos a hacer eh, full práctica de flat. Bueno, la otra semana no, sino que después de exámenes, vamos a hacer full práctica de flat. Entonces, no vamos a ver tema teórico y ahí vemos. Voy a revisar la aplicación, ya la tengo, la voy a revisar para ver qué pueden hacer ustedes y para hacerlo distinto y que sea nada más escribir esa rítmica y luego vamos a escribir la primera partitura, de así de a poquito, o sea, aquí ustedes pueden ir consultando, eh, si alguno de ustedes está trabajando en computador y quiere compartir pantalla, lo va a poder hacer, entonces no, hay, no va a haber ningún problema, si ustedes se miren, no entiendo, puedo compartir lo que llevo, entonces yo, yo ustedes comparten la pantalla y vemos en, en qué puede haber un problema y así lo resolvemos. Bien, entonces eso sería todo okay, por ahora. Eh, o sea que esto que estamos haciendo como la práctica la vamos a ir desarrollando más a fondo mediante vayamos avanzando en el tema sí, de sí, las sí, partituras exactamente, y eso, exactamente. porque yo, o sea, vi eso pero uh, como en segundo grado quizás ya no recuerdo de nada porque de ahí en mi colegio lo dejaron de dar y entonces yo no sí, recuerdo. Sí, sí, si... sí, no, sí no, vamos, a, vamos, a ir, vamos a ir haciendo un repaso de las figuras también, ahorita solo... Escribimos eso, que no entiendan qué están poniendo, ya vamos a hacer el repaso de la duración de las figuras, eh, de las notas musicales. Vamos a hacer ese repaso porque sé que más de algunos se lo olvidó. Entonces, vamos a poner un pentagrama donde se ubican las notas, qué significa cada figura, ejemplos y todo. Sí. Entonces, eso sí lo vamos a ver. Otra pregunta: ¿vamos a hacer examen de música? No, no hay examen de música. De momento, ah, no hay examen de música. El más fácil, no <laughs> <laughs> Cabala, que dice algunos se pasa sola esta materia, pero bien. A veces me ponía de, de radical con los exámenes. Pero bien, este, eso sería todo. Tengo un feliz fin de semana. Nos seguimos después de exámenes. Éxito en sus exámenes y espero que estudien y que les, les vaya muy bien. ¿no? Entonces, adiós. Te profe, veo un buen día. Adiós, adiós, profe. Adiós. Gracias. Adiós, profe. Adiós, adiós. adiós profe. Adiós. adiós